más importante. Cuando una entra en una cárcel nueva, no se enfrenta a las que están en la cúspide de la cadena alimenticia. ¿Quién tiene la culpa de que volváis a Vis? María. Eso lo sabemos todas. Sí. ¿Qué han hecho para conseguir esto? Gritar a los cuatro vientos que Vis a Vis tiene que volver. Que... Sí, movimiento, ¿no? En redes sociales. Creo que han recogido firmas. Sí, madre. Mover cielo y tierra, ¿no? Son unos cracks. Bueno, ahora pasamos a Fox. ¿Cuáles son las diferencias más importantes de este paso del abierto a un canal de pago? Bueno, el minutaje, que son 50 minutos, y eso hace que las tramas se condensen más, haya los conflictos sean más intensos. La estética, ¿no? Ha cambiado, ¿no? A algo más... Bueno, incluso futurista, ¿no? La cárcel un la poco... Cárcel, sí. Sí, tiene sí. Algo así, y algo manga también, ¿no? Las chinas, sí, hay sí. Una cosa así como... Sí, ¿no? Sí. ¿Habéis visto la diferencia de comparar a cómo lo hacéis antes y ahora? En esa estética. Muchísimo. Claro, la luz es muy distinta, aunque sigue siendo Miguel Amoedo quien hace la luz, pero la luz es mucho más oscura. El plató, la nueva cárcel, es una cárcel con unas medidas de seguridad mucho más potentes que la anterior. O sea, vamos a ver a gente armada dentro de la cárcel, cosa que no existía en Cruz del Sur. Entonces, en este caso, claro que... Todo tiene como más... El clima es más... Denso. Más sordo, sí, intenso, más hostil. Más... Sí. No sé. Y... El marketing, ¿no? El Fox se ha currado un marketing que creo que la serie ha pasado a tener como... A ser un icono, ¿no? Porque de repente tiene pues su propio merchandising con esas camisetas, esos... Las tazas, personajes, todo. Las tazas, ¿no? Creo sí. Que eso, no, antes no contábamos con ello y ha llevado la serie como a otro sitio. Sí. Bueno, Ruth, entras ahora de nuevas. ¿Cómo viviste el momento en el que te enfrentabas a la familia? Bueno, pues al principio, bueno, muy feliz, claro, ¿no? Porque o sea, era una serie muy reconocida, con un talentazo de equipo actoral, porque claro, el técnico tampoco lo conoces, ¿no? Sí que ves y dices... Que muy buena calidad, muy buena factura, o sea que en ese sentido una maravilla. Luego sí es verdad que te planteas, madre mía, ahora vas a entrar a esta familia de mujeres que estarán todas súper compenetradas, ¿no? Y tú vas a entrar un poquito pues como tímida, ¿no? Además depende cómo seas, ¿no? Pues igual eres más extrovertida y más tal, pero claro, yo soy más tímida, entonces sí, me daba como respeto, ¿no? Y respeto y responsabilidad, ¿no? De hacerlo bien y de que me aceptaran, ¿no? Y de que haya comunicación y todo eso, pero luego la verdad que muy bien. También es verdad que como al principio eso me pasaba a mí y le pasaba al personaje, ¿no? Pues era como parte del viaje este, ¿no? Que he tenido con el personaje y luego nada, en cuanto llegué todo el mundo estaba muy a favor y realmente es un equipo, ¿sabes? Que cada uno no va a lo suyo, sino que las escenas se hacen entre todos y con la opinión de todos y cuidándonos mucho y con mucho amor, o sea que... Nos hacía mucha ilusión que hubiesen personajes nuevos y saber que iba a entrar gente nueva. Bueno, Inma, una pregunta para ti. Curiosamente, tu lema es la villana de la serie, ¿sí? Pero muchas veces los fans a quien más odian es a Ana. Sí. ¿Qué haces para que te odien tanto? Bueno, creo que... ¿Qué no hace? Ser muy buena actriz. Porque, no, es que... Bueno, creo que... Es un gacho de pan, es que... No es mentira. Creo, siempre he pensado que tiene que ver con que... Zulemas en nuestras vidas reales, en nuestra vida real nos encontramos pocas, quiero decir, en el sentido de Zulema es una asesina, entonces tú no te encuentras en la panadería una asesina, o en el banco, o en el colegio, o en la oficina. Anabeles te encuentras muchas. Anabeles son esas mujeres manipuladoras que se aprovechan del débil, que los tienes en todos los sitios, que son vampiros,
que sonríen para decirte barbaridades y que hacen mucho daño, hacen mucho daño. Entonces yo creo que hay algo de eso, de que es un personaje, o sea, es una persona que te puedes encontrar en tu vida y te da pavor encontrártela. Te da pavor porque además la estás viniendo de lejos y dices, ¿qué va a hacer esta mujer? ¿Qué va a hacer? Y no, o sea, solo su sola presencia ya es negativa. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. También tiene que ver con que, creo, el espectador no reconoce a Inma Cuevas tanto, por ejemplo, como a Najwa Ninri. Najwa Ninri es una actriz, cantante, muy mediática. Engancha con ella. Esto no sé si es, puede ser así, ¿no? Bueno, vale, sí. Quiero decir que... está bien. O sea, quiero decir que también hay algo de que se piensan que de verdad Anabel existe. O sea, que yo por la calle soy Anabel. ¿Entiendes? O sea, la gente de repente me ve y piensa que soy Anabel. Que no me llamo Inma Cuevas y que soy actriz y que voy a mi casa y tengo una madre y un padre que me aman, ¿sabes? Hay algo también de eso... no lo sé, puede ser. Y bueno, pues que hay unos guiones también maravillosos en los que yo me adentro. O sea, yo... es que no hago... O sea, yo soy Inma, me pongo ese traje amarillo que lo hablábamos antes y ya soy Anabel. No me planteo nada, no la juzgo. Me transformo. Así es como yo vivo también la interpretación. Claro que es muy duro también, porque te llevas muchas cosas a casa y luego tienes que hacer yoga, escuchar música, sí. Sonreír mucho para decir yo no soy así. Pero creo que también estoy sacando una parte de mí que yo tampoco conocía. Y que creo que todos tenemos eso en nuestros cuerpos, pero no lo desarrollamos. Todos queremos ser buenas personas, todos queremos que nos quieran, ¿no? Pero a veces para contar esta ficción o contar realidades en vis a vis, tienes que despojarte de ti o de esa parte amable tuya y decir, ahora me toca bajarme a los infiernos para contar cómo es Anabel y cómo se desarrolla ella en una cárcel, bueno, y que tiene eso, que no es hacer el mal, sino es sobrevivir. Claro. Y es la única manera que ella sabe de sobrevivir. Porque ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. O sea, todos estamos... Además, que no hay que olvidar que estamos en una cárcel. Claro, quiero decir, claro. Estamos en una cárcel porque todos hemos hecho algo que no debíamos. Y quien diga lo contrario, miente. Que luego es una cárcel, además, porque, que es un terreno muy hostil. Quiero decir, que tienes que sobrevivir y que buena, mejor persona no te vas a hacer. Al contrario, ¿no? Porque estás ahí en un mundo... salvaje. De los demonios. Quiero escuchar tu teoría. No, la tuya tiene muchísimo sentido, pero igual también hay algo en la estética, ¿no? En el diseño del personaje de Zulema, que quizás es más... tiene como... no sé, algo más cómic, ¿no? Su imagen. Sí. Y Anabel es un personaje más real, más terrenal, más reconocible. Entonces, claro, igual el personaje de Zulema se mira con otros ojos, ¿no? Y el de Anabel a lo mejor da más miedo porque es más reconocible. Mm-hmm. Bueno, sí. Sí, más o menos. Sí, estamos... más o menos así. Sí, lo mismo. Sí, ¿no? pero sí que es cierto que hay... O sea, yo eso, fíjate, no lo había observado. Sí, pero... Esta cosa de la estética. Sí que es cierto. Parece que... más irreal, ¿no? El personaje sí, de Zulema, como... quizás por sus... Sí, ojos. Sus ojos, su pelo. Sí, que es una cosa, es verdad, que es un poco más manga, sí. Ese elfo del infierno que dice ella. Sí.